हसरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके हसरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके मिल जाओ प्यारे बाबा बाप दादा Ustedes tienen muchos tesoros. El tesoro de virtudes es tan grande. El tesoro de los poderes es también grande. Por lo tanto, vuélvanse amos otorgadores quienes donan virtudes y poderes. Por lo tanto, vuélvanse amos otorgadores. Definitivamente tienen que dar un regalo al único, o una u otra, o uno u otro prisión, poder de la prisión. Todos aquellos quienes vienen a esta conexión con ustedes o en una relación dentro de ustedes, nadie debería de irse con las manos vacías. Sin nada más, denles a ellos, si no hay nada más, denles a ellos el regalo de las dulces palabras del Padre. Cuando la gente del mundo mantenga un festival, ellos definitivamente endulzarán su boca, endulzarán la boca de otros. Este año, anoten ya sea que tengan algo o que den algo a cualquier alma que venga delante de ustedes. Si ellos no van a escuchar, entonces solo denle dulce, poderoso drishti. Sin embargo, ustedes deben definitivamente darles a ellos algo. El tesoro de virtudes es tan grande. El tesoro de los poderes es tan grande. Om Shanti. Om Shanti. Amor por la soledad y practica concentración. Yo soy una forma combinada. Práctica de yoga. Así como el alma y el cuerpo están combinados en la misma forma, siempre experimenta al ser
estar combinado con el Padre. Permanece combinado y experimenta el estado de estar sumergido en el amor del Padre. Pensamientos. ¿Cuál es la forma combinada? El estado de estar sumergido en el amor. ¿Cuál es su experiencia? Señal abierta. Mientras llevas a cabo cualquier tarea o actúas tu papel como un océano, permite que haya que sea visible el disturbio en la superficie. Permite que tu estado interno sea de nada nuevo. Aquellos quienes conocen al Creador y el final de la creación están tan confortablemente capaces de permanecer estables en el estado Trikalashi y en un estado pacífico que ningún disturbio puede sacudir su estado interno. Om Shanti. Bienvenidos a Bhakti Parivar. El día de hoy es el día 11. Amor por la soledad y practica concentración. El tema del día de hoy, yo soy una forma combinada. Ahora vamos a escuchar a Mohini Didi. Om Shanti, everyone. Om Shanti a todos. Om Shanti. ¿Todos están bien? Sintiéndose muy ricos, ¿cierto? Baba hermosamente nos recordó de nuestros tesoros. De tesoros. Así que estamos muy, muy bien. Ricos. Yo pensaba que solo al pensar en nuestros tesoros, Baba nos ha dado que nos podemos sentir combinados también. Es Baba quien me da tesoros. Baba quiere que seamos otorgadores o donadores. Es realmente tan interesante. Cuando tenemos la tradición de todo el mundo dar toli o una tarjeta de bendiciones. Pero aún si yo estoy dando esa tarjeta de bendiciones, tal vez yo debiera haberla leído antes para que a través de mi drishti yo paso esa virtud. Como es que seas exitoso. Que estés en un estado volador. Así que uno está dando la tarjeta, que es lo que comúnmente hacemos, pero si yo sé lo que ahí dice y luego lo doy a través de mi conciencia alerta, a través de mis pensamientos, posiblemente las palabras, como Baba dice, el otro no quiere escuchar, entonces puede ser a través del drishti. Yo creo que es un muy, muy buen recordatorio para todos nosotros. Baba no dice, den una conferencia, den el curso, porque a veces sucede que se reúnen con una persona solo por unos minutos. La conocen, así que no pueden dar una charla de unos minutos. No pueden darles el curso, pero pueden decirles que se unan. Hay que poner atención, hacerles estudiar cómo aprender. Pero ¿qué regalo tengo yo que dar? Y ahora Baba está diciendo que debiera de haber el tesoro de la dulzura. ¿Por qué llevaba esto? Porque sutilmente no es amargura,
Es como que algo emerge de los sanskaras. Así que nosotros reaccionamos y no somos capaces de ver y cómo Brahma Baba fue capaz de mantener dulzura. Que las almas funcionen haciendo karma yoga. Baba, por ejemplo, las almas podían no estar haciendo cosas correctas, pero Baba nunca se molestaría. Él vivía dulcemente con ellos. Así es que en sus corazones, su amor por nosotros está siempre allí. Muchas, muchas almas quienes dejaron a Baba en el sentido de que no querían vivir en la yagya o aún estaban recordando a Baba. Les preguntamos, ¿por qué te fuiste? Ni una sola persona dijo, me fui porque Baba estaba enojado conmigo, porque Baba no hizo esto conmigo. Diremos, son nuevos sanskaras, de cosas difíciles que no pude manejar, o si hubo un problema y conflicto con otras personas, con Baba, porque la dulzura, el alma ha ido lejos, a una distancia física lejana, pero aún así recuerdan a Baba, porque cuando el amor y la dulzura están ahí, y cómo ese tipo de recuerdos quedarían en cada alma para mí. Recuerdo que una vez Baba dijo, si tú te enojas una vez, al menos esa alma no lo va a olvidar por 6 meses. Toma tiempo para sanar. Así que me gusta cuando Baba dice el tesoro de la dulzura. Todos nosotros, cada uno, tiene que trabajar en ello para incrementar el tesoro de la dulzura. Para no hacer que se enojen. Y luego Baba quiere que practiquemos el estado de estar combinado. Yo siempre pienso de Bab y Dada. Ellos están combinados. Una vez Baba decía, todos están en este espacio, en el centro de la frente, así es que Baba quiere hablar, Shibaba quiere hablar. Y Baba dice, cuando uno habla, el otro dice, yo escucha. Brahma Baba puede dar ejemplos y experiencias, porque Shiv Baba no actuaba un papel en el mundo corporal. Y Brahma Baba lo logró, ¿cierto? Y Baba experimentó toda la experiencia de cualquier tipo, ya sea un festival, memoriales, etcétera. Es Brahma Baba, ¿cierto? Porque los memoriales de Shiv Baba son el conocimiento, la verdad eterna. ¿Cuáles son estos memoriales? Baba sabe que estos son nuestros memoriales. Nosotros actuamos esos papeles. Actuamos el papel de Lakshmi Narayan, actuamos el papel en nacimiento tras nacimiento. Y luego cuando perdimos nuestra pureza, perdimos nuestro estado de ser dignos de veneración y nos volvimos adoradores. Pero no sabíamos la historia, ¿cierto? No sabíamos al respecto del ciclo entero de cómo de digno de veneración nos vamos a volver veneradores. Y ahora de nuevo, de veneradores, nos estamos volviendo dignos de veneración. Así que esta va a hablar de esto. Brahma Baba no puede hablar, pero ¿quién lo hace? Y originalmente Shiv Baba. Escuchemos la historia. Baba dice, no,
es el creador y la creación. Como en la edad de la confluencia, el creador y nosotros somos la creación. Y luego la creación tiene un principio, medio y final, que es llamado el ciclo del tiempo o el drama. Así que es muy interesante el cómo dos de ellos, sentados, comparten juntos. Esa es la forma combinada. Yo recuerdo que muchas veces solíamos hacer algo con Baba en actividad, como jardinería, limpiar el jardín, porque hacíamos mucho karma yoga. Estos días vamos a Madhuban y solo estudiamos y comemos, tenemos yoga. Pero cuando nosotros íbamos, llegábamos ese día, no hacíamos mucho, pero al día siguiente nos quedábamos por 5 días. Hacíamos mucho por 7 días, 5 días todos los días después de la clase, después del desayuno se nos daba por hacer un día de cocinar, un día de limpiar cosas, un día de hacer almohadas, un día de limpiar diferentes cosas, almacenar, etc. Esta es la yaya, esta es nuestra familia. En estos días, ok, charlas, estamos en la computadora. El servicio es considerado ser el servicio. Pero para nosotros era como una familia, el servicio de la yaya, y esto es muy, muy importante. Todos hacíamos esto, pero mientras hacíamos esto con Baba, así que como yo pensaba que mientras internamente en el recuerdo de Baba, Baba luego entonces nos va a preguntar, ¿con quién están haciendo esto? ¿Qué lugar están jugando? Baba dirá, madre y padre. Ustedes deben pensar, no, Shri Baba debe convertirse en madre y padre. Y luego Baba a veces dice, ¿con quién están comiendo? Y decimos, Baba, no, con Bab Dada. ¿Cómo estaban ellos combinados? La madre y el padre, Bab y Dada. Así que es el niño y el padre están combinados. Yo soy el hijo y Baba siempre dirá, sí, mi hijo está conmigo. Así que podemos hacerlo algo muy fácil, muy natural. Porque en mi corazón, no es que Dios esté sentado en mi corazón, pero su recuerdo es amor. Y eso es por lo cual muchas veces Baba dice, dulces hijos, amor y recuerdos. Porque cuando hay amor, hay recuerdo. Así que lo que Baba quiere que nosotros seamos un karma yogi y hagamos lo que tenemos que hacer en la conciencia alerta de la forma combinada. Así hay actividad. Todo el día tiene que haber actividad, ¿cierto? Pero mientras hacen todo eso, como cuando hay las olas del océano, pero muy adentro en nuestro estado debiese ser algo muy pacífico, muy quieto, muy estable, con la conciencia de que nada es nuevo. Brahma Baba aplicó esto hacia, no sé si era para el camino al final, nada nuevo. Lo hice la tarde pasada y lo hice ahora. Y es que Baba va a terminar. Terminaba la murli y entraba a su habitación. Nosotros, algunos de nosotros lo seguíamos y Baba decía, cualquier cosa que yo hablé la kalpa pasada, ahí está.
para nosotros decimos, oh, perdí algunos puntos por su... De hecho, debieran de explicarnos esto. Y vienen algunos pensamientos y nos volvemos de que en cierto sentido que hay muchos pensamientos de desperdicio. Así Baba dice que cualquier cosa que tiene que decir Baba la ha dicho, cualquiera que esas almas tengan que recibir. Pues es preciso en el drama, ¿cierto? Así que es una forma muy interesante de hacer karma yoga, como dije Baba, diría, vamos a ver lo que Baba tiene que decir en la mañana siguiente. Pero no crean ustedes que muchos solíamos decirle a Baba, Baba, y hacer esto, la gente se molestó mucho, reaccionó, Baba sonreirá y dirá, así que tú les dijiste lo que Baba te ha dicho, así es que tú no eres responsable. Y dije, sí, Baba, pero aún así tú eres nuestro Baba. Así es como la lección de nada nuevo es tan firme en la luz de Baba. Que cuando vayan más a lo profundo y las olas del océano y estén y vayan ustedes más a lo profundo, todas las olas desaparecerán. Y tal quietud pacífica y estable habrá, muy callado, muy pacífico y muy estable, sin frustración, sin temores. Así que, ¿cuál es el punto para concentración y ekagrata? Ekant, que significa solo estar sumergido en el amor por uno. Y yo creo que es lo que nosotros hemos estado haciendo y otras personas también. Porque luego entonces nuestra pureza, nuestra divinidad, nuestros tesoros realmente permanecerán llenos. Y como Baba dijo, todos en el mundo de hoy necesitan algo. Así que, ¿por qué no puedo ser otorgador, ser un donador? Tenemos que dar. La fortuna de esa persona se puede despertar. Saben, a cualquiera que le dan un regalo se pone muy feliz, ¿cierto? Y luego, para dar un regalo físico, sí es algo muy común. Pero este es el regalo del alma. Cuando yo estoy escuchando a Baba, realmente sentí que yo podía hacer eso. Él definitivamente va a compartir un regalo de virtud, como un presente hacia nosotros. Así es que tengan este pensamiento puro para este año. El año ya ha empezado. Permitámonos distribuir los regalos de nuestro almacén de tesoros. Y entre más gran, más hermosa sea esa cosa, nunca estemos cortos en el cuando yo estoy combinado con Baba, el amor de Baba está ahí y yo mismo me mantengo recibiendo de Baba. Así que es acumulativo. No se preocupen, no se espanten. La preocupación es algo muy lindo, el escuchar a Baba y mantener esa bendición de Baba con nosotros. Sean dulces y compartan con otros. Om Shanti. Self-respect. Autorrespeto. Yo soy una forma combinada.
pensamientos? ¿Cuál es la forma combinada? El estado de estar sumergido en el amor. ¿Cuál es la experiencia de eso? Practice of yoga. Práctica de yoga. Así como el alma y el cuerpo están combinados, de la misma forma, siempre experimenta estar combinado con el Padre. And experience Combínate y experimenta el estado de estar sumergido en el amor del Padre. Swaman, main combined swarupa hum. Los respetos son una forma combinada. Chintan, pensamiento. La forma combinada, el estado de estar fundido en el amor. ¿Cuál es su experiencia? Yoga abhyas. Jaise aap de yoga, así como el alma y el cuerpo se combinan, de la misma forma, siempre experimenta estar combinado con el Padre. Combined ban Parmatam Pyar combinada. Combinate con el Padre y experimente el estado de estar fundido, sumergido en el amor del Padre. Om Shanti. Om Shanti, bienvenidos al viaje a Vyakti. La Murli Sakar, la flauta mágica que despierta a los hijos. Thank you.
Om Shanti. Escucha el amor, Li, con amor. Esto significa estar sumergido. Tienes respeto por el Padre Murlidhar. Significa tener. En la edad de la confluencia, Bala viene de la tierra lejana a reunirse con sus hijos divinos. A llenar sus delantales con las joyas imperecederas del conocimiento, a establecer un nuevo mundo. Ahora olvida la conciencia del cuerpo por escuchar a las versiones divinas. Murli Sakar. Om Shanti. ¿Quién está poniendo más atención al estudio? Todo el mundo necesita verificar si está teniendo estas cualidades en esto, lleno de todas las virtudes, 16 grados celestiales completos, completamente Dios. Aquel elevado quien sigue el más elevado código de conducta de no violencia, porque ustedes, hijos, se enfocarán más en lo que se han vuelto. Esto sucederá cuando estudien y también enseñen a otros. Entonces deben preguntar desde su corazón que cuánto están ustedes enseñan. Vean que nadie se ha vuelto completo, una deidad completa aún. Cuando la luna se vuelve llena, brilla tan fuerte, con tanta brillo. Aquí también es visto que todo el mundo es orden numérico de acuerdo al esfuerzo que cada quien hace. Porque incluso los sitios saben que aún hay queda tiempo. Así ellos saben que es que aún hay tiempo para el final. Entonces, luego Baba enfoca en cada uno, todos y cada uno de los hijos para ver cuál es cada uno lo que está haciendo aquí. ¿Qué servicio están ustedes haciendo para mí? ¿Por cuánto están ustedes haciendo fortuna la más elevada en lo alto? Ustedes miran a las flores, incluso ellas, todas son flores, pero el padre dice que el hecho es de que el estado de cada uno, el estado de cada uno lo sabrá. Cada uno sabrá su felicidad. Cada uno individualmente conocerá la dicha suprasensorial en su vida. Uno es que yo recuerdo al padre mucho a causa de cuáles de los hijos que tienen fe, y por recordar ellos regresarán a los Sato Pradhan de nuevo. Hijos, se les ha dado un método muy fácil para cambiar de Tamu Pradhan a Sato Pradhan. Es la peregrinación del recuerdo. Así todo el mundo debería de preguntar desde su corazón, ¿está bien su peregrinación? ¿Están ustedes haciendo otros así como nosotros? Porque nosotros somos
ruiseñores del conocimiento. Alguien es un ruiseñor, alguien es un mina y alguien más es un perico. No todos ellos son así. Ahora es muy fácil internamente preguntarse a sí mismos en qué grado yo recuerdo a Baba, en qué grado me he vuelto igual a él, en qué porcentaje. Ustedes verán a los seres humanos como seres humanos, pero un hombre o mujer distinto. Aquellos seres humanos embeben esas virtudes divinas y se vuelven deidades. Nadie más otro que ustedes puede volverse deidades. Aquellos quienes vendrán aquí también definitivamente se volverán así. Ellos, allá ustedes, también son aquellos del clan de las deidades. Aquellos quienes pertenecen al paraíso, como aquellos quienes pertenecen al hogar, porque el Padre les capacita a ustedes a volverse teístas. Allá en la Edad de Oro, ustedes tendrán su reino. Por lo tanto, aquí ustedes todos son verdaderos hermanos y hermanas, o todos hermanos. Allá ustedes no tendrán ninguno de los vicios como la ira, el odio, etc. Se volverán la familia divina. Vean, el mundo entero es llamado la familia, allá es llamado la familia divina. Así nosotros nos hacemos mucho esfuerzo, tenemos mucho empeño para volvernos la familia divina. Tera shukriya, oh, mujhko sahara dene wale, ye din kahe tera shukriya. Zamana jo dena saka, tune diya, mujhko sahara dene wale, ye din kahe tera shukriya. Esos amor recuerdos y ya despiar y buenas noches de la madre y padre Bhaktada. Shanti Avyakti Parivar, so tomorrow. Om Shanti Avyakti Parivar, así que mañana es jueves, vamos a ofrecerle Bhoga Baba por la noche en Avyakti Parivar después de la serie Hindi. Y el horario de Amritela, 3:30 de la mañana, seguido de Bhakti Global. Y de 5 a 6 vamos a tener Murli Sakar y nuestro programa de la noche permanecerá igual. Así que ahora vamos a hacer nuestra señal labial en meditación y luego tomaremos Drishti de Didi y recordaremos a Baba. Les pedimos a todos que mantengan encendidos sus videos para que podamos tener más experiencias de Drishti. Om Shanti. Permanece en soledad y practica concentración. While carrying out any mientras llevas a cabo cualquier tarea o actuando tu papel, como un océano, permite que haya disturbio visible en la superficie, pero deja que tu estado interno sea el de nada nuevo. Thank you.
Those who know the Creator, aquellos quienes conocen al Creador y el fin de la creación, son cómodamente capaces de permanecer en el estado Trikalashi y en un estado pacífico, tanto que ninguna agitación de los sentidos físicos pueda sacudir su estado interno. एकाग्रता को अपनाओ एकांत प्रिय बनो कोई भी कार्य करते वह पाठ बजाते सागर समान ऊपर से रचयिता और रचना के अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी आराम से शांति की स्टेज पर ऐसे स्थित हो जाएं जो कोई भी कर्मेंद्रियों की हलचल आंतरिक स्टेज को हिला न सके ओम शांति